Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén súper bien. Hoy vamos a platicar de algo bien chilero. Y es que sabes que es verano cuando te dan ganas de viajar. Entonces hoy les voy a dar mi top 10 de lugares en Guatemala que ustedes pueden visitar de repente para salir de la rutina en este verano. Y comencemos. Comencemos con el número 1. Una de las ideas que te voy a dar, y esto lo hice hace como a principio de año para el cumpleaños de mi hermano, y es que nos fuimos a una cabaña a Chimaltenango. Así es, una super idea para este verano y salir de la rutina es alquilar una cabaña, una casa, por esos rumbos que son bastante frescos. De repente ustedes quieren salir un poco del calor, pues pueden irse a esos lugares un poquito más fríos. Y aquí viene mi tip. La manera en que nosotros conseguimos esa cabaña es a través de la aplicación Airbnb. Es una manera que ustedes tienen fácil de pagarla en el momento, elegir qué fecha quieren ir, cuántas personas van, ver con qué costos cuenta la cabaña, etc. Creo que es una maravillosa idea porque ustedes mismos pueden elaborar como una lista de juegos que quieren hacer entre amigos o entre familia, llevar comidita. Así que esa es una de las ideas que tengo para ustedes hoy. ¿Sabes qué es verano? Cuando te entran las ganas de irte a Pana, ¿sí o no? ¿Cuántos han ido a Pana? Den un like si han ido alguna vez a Pana Hachel. Es un lago increíble que tenemos y que podemos aprovechar en este verano para zafarnos por ahí. Como la recomendación anterior, en este también les recomiendo que puedan alquilar alguna casa que esté frente al lago. Nosotros como familia hace un tiempo nos fuimos y la pasamos brutal. Con el simple hecho de que se queden viendo el atardecer ahí frente al lago, ya de verdad es todo, o sea, no necesitan mayor cosa para pasarla increíble allá. Se pueden conseguir precios baratos, así que es recomendación, de verdad, si pueden, háganlo. Ya si de plano andan por Panajachel y tal vez lo de ustedes es un poquito más hippie, les gusta el asunto más relajado, rústico y todo el asunto, pues les recomiendo que visiten San Pedro. Lo único que tienen que hacer es al llegar a Panajachel y cruzarse en lancha hacia el otro lado, cobran como 30 quetzales aproximadamente y se la van a pasar muy bien. Hay muchos restaurantes en toda la orilla del lago, ahí en San Pedro, donde pueden degustar comida deliciosa. Hay comida hasta israelí. He ido varias veces y no me canso, así que recomendado. Buscan ahí hoteles baratos, hay lugares muy baratos y cómodos y se van a pasar súper. Obviamente sabemos que es verano cuando nos entran ganas de tocar la arena, recibir un poco de sol, broncearnos. Así que hoy les voy a recomendar de mis playas favoritas y es Monte Rico. Así que en este top no podía faltar. Muchísimas veces he visitado la playa de Monte Rico y sobre todo para ustedes que ya fueron y de repente dijeron no, es que la carretera está mala, pues les quiero contar que ahora ya no, la carretera está súper bien. Y si ustedes van a la playa de Monte Rico y se van por Tasisco, la carretera está increíble y van a tener que pagar nada más un ferry para cruzarse al otro lado. En época de verano más o menos están como entre 80 quetzales por ahí, entonces recomendado. Ahí pueden encontrar restaurantes en toda la orilla de la playa, pueden alquilar alguna casa por la aplicación que ya les mencioné, etcétera, etcétera. Así que pues por ahí pueden visitar Monte Rico también. En este mi top no podía faltar Antigua Guatemala. De verdad que para este verano es una gran opción si ustedes están cerca de la ciudad y no quieren viajar tan lejos. Van todo un día a comerse un heladito mientras caminan, se sientan en el parque a platicar, toman fotos cool. Yo siempre que voy me tomo muchas fotos, la verdad. Y también pueden ir a comer tostadas, suchitos, refrescos, rellenitos. Me gusta ir a La Merced, así que si pueden busquen ahí en Waze La Merced. Se van ya en la tarde porque es cuando sacan las ventas. La comida es barata, les va a gustar un montón. Lo único es que no van a tener donde sentarse, así como una mesa y todo el asunto. Se sientan en las banquetas, pero esto es lo más chilero de todo porque pues uno está ahí libre, se le cae la comida, no pasa nada, se la come el chucho, etc. Así que recomendación para ese verano, Antigua Guatemala. En el puesto número 6 vamos a encontrar otra recomendación chilera para Cobán. Cobán, ya. Cobán es la onda. Yo no sé, ya perdí la cuenta de cuántas veces yo he visitado Cobán y me fascina. Cobán tiene muchísimos lugares y sobre todo lo que me llama la atención es de que los ríos y todo eso son como turquesa. Entonces, unas fotos que uno se toma en esos lugares. Ya van a encontrarse en Mukchampey, van a encontrar Junalye. Todos estos lugares obviamente tienen un precio para entrar, pero no es casi nada de esto. Sí, si van, vayan por lo menos unos 2 días, no se vayan como de ir y de regresar el mismo día porque pues va a estar muy cansado, pero recomendado.
Y para este verano también yo les recomiendo que si tienen la oportunidad vayan a un zoológico. En esta ocasión yo les voy a recomendar Safari Chapín porque es al que yo he ido más constantemente. Aunque aquí en la ciudad también tenemos zoológico, si ustedes quieren visitarlo, pues vayan porque también está increíble. El que yo les digo, de verdad, hace poco hice un recorrido VIP. Creo que para cuando vean ustedes este video, ojalá y todavía esté, pero es un recorrido en el que ustedes pueden hasta cargar a los leoncitos, así como les digo. Una experiencia fuera de lo común y que se la van a disfrutar muchísimo. Eso sí, van a tener un poquito de calor, así que hidrátense bien porque por esos lados, por esos rumbos es bastante caliente. Pero otra recomendación es esa, un zoológico, animales, naturaleza, comida rica, piscinas y así. Si ustedes están en la ciudad o aledaños, pueden visitar el Cerro Alush. Hace un tiempo, bueno ya un tiempo, en el canal tengo un video de eso, visité este lugar. Y si a ustedes les gusta mucho la naturaleza, estar tranquilos de repente, hacer un picnic, ahí pueden disfrutar, pueden jugar, hay canopy, hay senderos, hay un columpio gigante. Pueden llevar su bicicleta, hacer los recorridos. Hay muchísimo por hacer y la verdad es que es bastante cómodo para entrar al lugar. No van a gastar pero ni 50 quetzales. Pueden llevar su propia comida. Entonces, se los recomiendo. Es otra opción. Si lo quieren, vayan y si van, me cuentan. Y si ya de plano no quieren ni moverse ni un poquito, casi que de la casa, los que están aquí en la ciudad, pues mi recomendación también puede ser que en este verano ustedes salgan a caminar a 4 grados norte. Yo sé que la mayoría de ustedes ya conoce y si no, pues igual se los recomiendo. Es uno de los lugares que a mí me gusta mucho visitar, lo disfruto. Ahí hay muchos restaurantes, seguramente van a comer rico, la van a pasar delicioso. Ahí sí pueden venirse solo una tarde, un día nada más y te regresan a sus hogares tranquilamente. Y hay muchos, muchos más lugares en Guate que me encantan. Pero voy a cerrar este top, de verdad, este creo que es de mis favoritos. Huehuetenango, señores. Hace ya tiempo que no voy a Huehue, pero hay unos lugares. Me fui a quedar a acampar al mirador Diegues Oliverri, si no estoy mala. Hay un cafecito que tiene una vista impresionante. Se lo van a disfrutar. Y cerca de ahí está Laguna Magdalena, que tienen que visitarla. No tanto por la laguna como tal, sino como el recorrido antes de llegar a la laguna. Es de las cosas más chileras que yo he visto. Te sentís en otro mundo, de verdad. Viaje sí, háganlo como 2-3 días, así que también recomendado. Y eso es todo por el video de hoy, yo espero que les haya gustado, que les sirva un poco. Si quieren más tips me pueden escribir en mis redes sociales, síganme por allá. Suscríbanse al canal, denle like al video, compártanlo con algunos de sus amigos para que sepan qué hacer este verano. Y en la parte de abajo escriban con el hashtag sabes que es verano cuando me dan ganas de visitar X lugar. No sé, sabes que es verano cuando me dan ganas de ir a la playa. Sabes que es verano cuando me dan ganas de comer mucho helado. Tengo ganas de helado, por cierto. ¿Ustedes qué dijeron? Que era mentira el helado. No, la verdad es que soy muy fan del helado. Bueno, y aquí me despido de ustedes. Voy a terminar mi heladuki. Gracias por ver el video. Les mando un abrazo, un beso. Y nos vemos en el próximo video. ¿Cómo no?